Sí, Oscar. ¿Kate Walker? ¿Ha oído ese grito lúgubre? No se fíe. Una bestia salvaje ronda por los alrededores. Lo he oído perfectamente. Y no parecía provenir de un animal. Si no le molesta, me quedaré aquí a vigilar el tren. Claro, entiendo. Es la moto de nieve de esos monstruos. Pues nada, esto resbala demasiado. Hola. Ah. A ver, cálmese, señor Igor. ¿Me oye? ¿Dónde está Hans? ¿Hans? ¿El viejecito? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? ¿Fue usted quien le secuestró? Le dejamos en la moto de nieve, con Iván. Subí a lo alto de la colina. Después yo bajo otra vez y el viejo esfumado. ¿Desaparecido? Pero eso es imposible, con lo débil que está. Es como se lo cuento, señorita. Tiene que creerme. ¿Qué es lo que le pasa, Igor? Está mal de la cabeza. No lo sé, tengo frío y también tengo hambre. Y aquí hay espíritus. ¿Su moto de nieve sigue funcionando? Sí, por suerte, porque sin ella... Me gustaría cogerla prestada, la moto de nieve, para subir a lo alto de la colina. La cuesta es muy resbaladiza, no subirá. Hay que ir a pie, con tacos. Usted tiene unas botas de montaña con tacos, se las cojo prestadas. No puedo, señorita, a Iván no le gustaría. ¿Por qué han robado el tren? Iván dijo que el tren nos llevaría hasta el marfil, que nos haríamos ricos como príncipes. Venga, cálmese, Igor. Esos gritos en realidad son el viento. Viento de la muerte, soplo del diablo. Que no, hombre. Es el viento, que al pasar por el tótem produce esos ruidos extraños. Piedad, piedad para Igor. No quiero morir aquí. ¿Por qué sigue ahí, Igor? Los espíritus me impiden moverme. Están muy enfadados. Quieren vigilarme. Ya está, Igor. Ya no hay más espíritus. Les he dicho que se fueran. No, no. Son los espíritus que gritan. Escuche bien. Se han ido, Igor. ¿Eh? ¿Eh? Ah, no. Ya no les oigo. Ya se lo he dicho. Debería aprovechar para salir de este sitio ahora. Gracias, señorita. Muchas gracias. Me voy de aquí. Tengo hambre, tengo frío. Me vuelvo a mi casa. ¿Pero usted a dónde va? Pues, buena suerte. Con esto yo creo que podré escalar a lo alto de la colina.
¡Atrás! ¡Atrás! Oscar, tengo a Iván delante. Me está amenazando. ¿Puede venir en mi ayuda? Se lo ruego. Me temo que yo no soy exactamente convincente, Kate Walker. Tal vez, pero también puede inventarse algo. Yo tengo que vigilar el tren, Kate Walker. Oscar, suba aquí ahora mismo. ¿Subir? Pero si hay un montón de nieve, Kate Walker. Ya lo sabe que me estropea el funcionamiento de los engranajes. Oscar, este hombre está a punto de romperme la cabeza, así que le pido que me ayude si no quiere encontrarme hecha papilla. Voy a ver lo que puedo hacer, Kate Walker. ¡Deprisa, Oscar! ¿Pero qué es eso? Si alguien intenta algo, no respondo de mí. ¿Pero qué es lo que quiere ese imbécil? ¡Ah! Buena intentona, Kate Walker, pero esta vez se ha pasado del límite. Su viaje se va a terminar aquí. Nuestro detective le está pisando los talones, señora Walker. Volverá a ver a su hija pronto. Lleva semanas diciéndome lo mismo, Marson. Señora Walker. Venga, admítalo. No sabe dónde se encuentra en este momento. ¿Qué es mi niña? Desaparecida. Ella. Tal vez le haya pasado algo malo. Señora Walker, por favor. Vaya idea que tuvo usted al enviar a una chica joven e inocente a los confines de Siberia. No fui yo quien la mandó. Marson, le considero personalmente responsable de la desaparición de mi hija. No sé si me explico. Recibirá noticias mías. Señora Walker, escúcheme. Ya le he escuchado bastante, Marson. Buenos días. Good Mac. Tuk tuk. Me llamo Kate Walker. La pared de hielo se derrumbó. ¿Dónde estamos? ¿En Siberia? Aquí, Ciudad Yukol. Kate Walker caer de cabeza muy fuerte. ¿Ha visto a mi amigo? Es un señor bajito, muy viejo. Yo cuidar, Kate Walker. No ocuparme de su amigo. Busco a Hans Vorarlberg. ¿Dónde puede estar? Hans aquí. ¿Hans está aquí? ¿Y dónde? No enseñar Hans. Él tal vez viaje terminado. ¿Qué es lo que intenta decirme? Hans muy enfermo. ¿Dónde está? Con chamana para viaje eterno. No, tengo que verle. Se lo pido por favor. Hoy, yo no ir a molestar chamana. Ella extraña. Pues a mí no me da ningún miedo. ¿Dónde está esa chamana? Escucha tambores, Kate Walker. Dígame, gran jefe, ¿ha socorrido a alguien más aparte de mí? No, Kate Walker solo. ¿Qué ha pasado entonces con ese infame de Iván Burgov? Comido por espíritus, Kate Walker. Hoy. El tren está bloqueado. ¿Podrían ayudarme? Yukol's ya allí arriba. Ah, bueno. Muchas gracias, gran jefe.
¿Entonces estamos en la ciudad de los Yukols? Tú caer. Yukols curar cabeza a ti. Yo, gran jefe. Gracias. Muchas gracias. Le saludo, gran jefe. Voy a buscar a mis amigos. Usted nuestra invitada, Kate Walker. Qué extraño pájaro, ese Arfang. Dios mío, Hans. Ah, señorita Kate Walker, te esperamos. Señorita Kate Walker. ¿Usted me conoce? Aquí, esperar la señorita Kate Walker mucho tiempo. ¿Pero cómo sabe usted cómo me llamo? Tut tut, magia oídos. ¿Magia de los oídos? Señorita Kate Walker, hablar durante el sueño. Bueno. ¿Qué le ha pasado a Hans? Yukol encontrar a Hans perdido en la nieve, él muy débil. ¿Está durmiendo? Hans en el otro mundo, el de los sueños. ¿Qué? ¿No querrá decir que...? Hans de camino hacia comarca de los ancestros. Es imposible. Hans abandona el combate. Pero tiene que haber alguna forma. Hay que encontrar a un médico. Inútil, señorita Kate Walker. Hans ya no quiere. Hábleme del largo pasillo de los sueños. Pasillo de los sueños antes de comarca de los ancestros. ¿Hay alguna posibilidad de hacer que Hans salga de ese maldito pasillo? No posible, señorita Kate Walker. Hans marchar él solo por pasillo. No querer volver. Pero tendrá que haber una forma de hacerle entrar en razón. Única forma es ir a hablar a Hans en el pasillo de sus sueños. Pero muy peligroso. Hay que conocerle bien, si no, tú quedarte allí también, señorita Kate Walker. Yo le conozco. Creo que podría convencerle. Muy peligroso. Tú poder no volver nunca, señorita Kate Walker. Pues peor para mí. Correré ese riesgo. ¿Y cómo se hace para entrar en los sueños? ¡Oh, vieja receta, Yukol! ¿Usted puede hacerlo? No posible, faltará algo.
¿Y qué es? Frutas de las puertas del espíritu. ¿Qué es eso? Pequeñas frutas rojas, árbol risueño. ¿Árbol risueño? ¿Y dónde puedo encontrar uno? Árbol risueño ya no existe. Árbol risueño extinguido hace mucho, mucho tiempo. Árbol risueño entrar comarca de los ancestros. Pero seguro que queda alguno, ¿verdad? Hay un gran pájaro blanco. Es como si me siguiera desde que salí de Romansburg. Harfang, el espíritu guardián de las leyendas Yukols. Entonces, si nos acompaña desde hace tanto, quiere decir que estamos en el buen camino. Puede ser, señorita Kate Walker, pero no es más que un pájaro. Espero que no. Me gustaría creer en las leyendas. Ustedes dicen que los Harfangs son espíritus de sus leyendas. Entonces, ¿por qué en el pueblo hay pajareras para que se posen las aves? Hasta leyendas cansadas, a veces cansadas. Espíritu esperar señal. ¿Una señal, dice? Sí, señorita Kate Walker, querer presencia espíritu. Kate, llamar espíritu con música. Ah, con música. Tengo que tocar algo de música. Muy bien, gracias. Si quiero hacer volver a Hans del largo pasillo de los sueños, tengo que encontrar la fruta de las puertas del espíritu, ¿verdad? Eso es. Hasta luego, Hans. Cógelo, Kate Walker. El espíritu de la noche te será favorable. Solo el rostro del buen espíritu podrá atraer simpatías. Debe hacer reír, señorita Walker.
¿Qué es eso? Me pregunto para qué puede servir esto. Desde luego, ese Arfang está por todas partes.
He encontrado la fruta de las puertas del espíritu. ¿Tú segura de querer partir, señorita Kate Walker? Si es la única manera de llevar a Hans. Bien, muy bien. Tuk-tuk.